Dieron el último adiós a Abraham González Cerón, el gerente de Banco Azteca asesinado en Copainalá. Sus servicios funerarios ocurrieron en medio de la exigencia de justicia. Tristes, llenos de incertidumbre y cansados por la inseguridad en Chiapas, familiares y amigos velaron y sepultaron a Abraham González Cerón. Nos aterroriza todo esto, porque ya no vivimos tranquilos, estamos así ya como que con miedo, ¿verdad? Y pues ahí solamente Dios para nosotros. El sábado lo asesinaron en Copainalá, en la sucursal de Banco Azteca, de la que era gerente. Velaron sus restos en el municipio de Tecpatán, donde nació hace 32 años. Tenía dos hijos, de 12 y 9 años, quienes quedaron en la indefensión. Desgraciadamente, le quitaron la vida. Oh, el humano maligno me lo arrebató a mi hijo. Y la mera verdad, no sé si pedir justicia o esperar la justicia divina. Porque la mera verdad, yo hasta me imagino que pedir justicia terrenal como que no va a funcionar. Porque los malandros aquí es donde andan, pues. Y la mera verdad, no sé, mi hijo, quién fue que realmente que me lo arrebató, yo no lo sé. Lo único que sé es que él salió contento de aquí y me dijo, mamita, y voy a regresar. En su casa, en la colonia Menapac, se colocaron flores, veladoras, fotografías y otras muestras de cariño. Sus padres aseguran que no tenía enemigos y que fue víctima de la ineficacia de las autoridades estatales para garantizar la seguridad. Yo la mera verdad me siento triste por mi hijo, porque es una persona que le ha gustado trabajar y él estaba a gusto en su trabajo. Hemos visto que ya hay muchos ya asaltos y bueno, pues hasta secuestros, pues eso estamos ahorita viendo y ya lamentable, porque ya no puede uno salir con seguridad, pues ciertamente. Así es. Él no tenía enemigos no tenía, solamente el bandido acudió por el dinero, por robar el dinero del banco. Es ahí donde él perdió la vida, desgraciadamente. Sí, pues yo lo que pido es que sí se haga justicia, que encuentren a los responsables que le quitaron la vida, porque sinceramente le arrebataron la vida. Era muy joven, era una muy buena persona, muy alegre. Siempre le gustaba jugar, relajar, y él realmente amó ese trabajo que lo llevó hasta la muerte. Abraham fue sepultado en el Panteón Municipal. Su homicidio volvió a encender los focos rojos entre los vecinos de Tecpatán y Copainalá, quienes se dicen indefensos ante la ola de violencia e inseguridad que azota varias regiones de Chiapas. Es lamentable todo lo que estamos viviendo aquí en nuestro estado de Chiapas. Y todo esto que está pasando, pues queremos, la verdad, que se haga justicia. Sí, pues le tememos ya la inseguridad, ya no nos sentimos tranquilos porque salimos de la casa, pero más no sabemos si regresamos o ya no regresamos. A veces hasta por miedo ya ni lo dicen. Y como nosotros, aunque viéramos algo, nosotros no podemos decirlo porque lo único que vamos a salir, capaz que nos maten. Elementos del ejército mexicano son los que hacen recorridos. De la autoridad estatal responsable de garantizar la seguridad ciudadana, nada se sabe. Confianza ya no hay como antes. Ya ahorita, hasta ya cualquierita entra a robar en los changarros. Como hoy me está avisando una señora que ahí abajo entraron a su changarro y le robaron su único 10 mil pesos. Oye, ¿y de las autoridades qué se sabe? Nada. Desde Tecpatán, Chiapas, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca.